Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos. Ya entramos de lleno, hablemos de discapacidad y saludamos a la querida Mónica Bianchi. No te olvides, Mónica, de darle también un pie al querido Federico, que tiene interrogantes que le hacen nuestros oyentes. Buen día. Buen día, Néstor. Muchas gracias. Buen día, Fede y Carlitos, todos los que están atrás y hacen posible esta columna. Federico, algunas preguntas de los oyentes. Así es, Mónica. Llegaron dos preguntas. Mira, puntuales. Se ve que este espacio es convocante. Se me venció el CUD, nos dice Francisco de Merlo, en noviembre pasado. Lo tengo que renovar. Pregunta. Y después hay otra pregunta de María de Villa Crespo que dice lo siguiente: soy jubilada de la mínima y acabo de sacar el CUD por discapacidad auditiva. ¿Me corresponde una pensión? Esas son las consultas que llegaron para Hablemos de Discapacidad en el día de hoy, Mónica. Muchas gracias, Fede. Le contestamos la primera pregunta. No lo tiene que renovar. Por una disposición de la Agencia Nacional de Discapacidad, todos los CUD vencidos o a vencer durante el año 2023 quedan prorrogados hasta el año 2024. La ANDIS emitirá una nueva resolución diciendo qué hacemos con esos CUD que se nos están venciendo, pero que están prorrogados hasta el 2024. El motivo, en realidad, te lo cuento rápido, es para poder facilitar en el futuro la renovación o el otorgamiento de nuevos CUD. Y respecto a la otra pregunta, no le corresponde pensión no contributiva desde el momento que tiene un ingreso, que es una jubilación. Lo que sí le corresponde es todos los beneficios que le otorga el tener el CUD, el 100% de la cobertura de medicamentos y prótesis y ortesis, tienen pase libre de autopistas, la gratuidad de los pasajes tanto en corta, media y larga distancia y todo el resto de las ventajas que le otorga el hecho de tener CUD. Pero no le corresponde ninguna pensión no contributiva teniendo un ingreso. Contestada la pregunta, pasamos adelante a nuestro programa. Yo, antes que nada, quería comentar un poquito antes de ir a nuestro entrevistado de hoy, que como siempre es especialista. Nosotros siempre tenemos invitados muy especiales. Pero quería comentar lo que ha pasado con este hombre llamado periodista, locutor, no sé cómo decirle, en TN, que ha hablado del ministro del Interior, Guado de Pedro, diciendo que la sociedad no está preparada para tener un presidente tartamudo, y a su vez su compañero en TN dijo: es tartamudo y esto es lo que dice, y pasó un video con Guado de Pedro dando un discurso. La verdad es que nosotros hicimos, junto con Néstor, junto con CODECOM, algunas asociaciones, pueblos originarios, discapacidad, una manifestación de repudio. Odiamos que a las personas se las clasifique por su funcionalidad y no por todo lo que pueden aportar con sus conocimientos, con sus cursos, universidades o lo que hayan hecho, con su desempeño, con su honestidad, más allá
de la cuestión política. No, ustedes saben que cuando yo hablo de discapacidad no hablo de banderismos políticos. Sí hablo de política. Política social, políticas públicas. Pero lo que me duele a mí y a las asociaciones que firman esta nota de repudio es la utilización de la funcionalidad de alguien por sobre todas las capacidades, más que discapacidades, que puede llegar a tener. Nosotros hemos difundido esto de la manifestación de repudio y, si ustedes quieren, se comunican con nosotros, se la mandamos y nos mandan su adhesión. La verdad no sé qué pensaba Néstor, pero... No, me parece muy interesante el planteo, sobre todo porque en medio de una campaña electoral algunos compañeros creerán que nosotros lo hacemos para impulsar la candidatura de Guado de Pedro. Lejos de eso, hay compañeros que firmaron el repudio a Wiñaski y a Levina por haber atacado a las personas con discapacidad. Ese fue nuestro objetivo, porque así como hay periodistas que atacan a las mujeres y a las cuestiones de género y a los locos, para decirlo y resumirlo de una manera, y hay formas de hablar de las personas con discapacidad con respeto, acá se le faltó el respeto a una persona que, bueno, justamente por el derecho que él tiene a la comunicación, tiene derecho también a ser candidato y a hablar como pueda, como corresponde, como... Ese fue el eje de lo nuestro. Y repito, algunos de los que firmaron no estaban para impulsar la candidatura de Guado de Pedro, sino para repudiar esto, que son discursos que en la medida que crecen y que no tienen un castigo social, son peligrosos para la democracia, son peligrosos para la convivencia humana, Mónica. Exacto. Fíjate que cuando muchas veces, incluso, no importa el gobierno anterior, este gobierno, por eso digo que me parece muy bien tu aclaración, no estamos impulsando ninguna candidatura. Me revienta cuando dice, fulano, un funcionario, un gobierno, este es un gobierno autista, pero que no entiende lo que le estamos diciendo. ¿Qué es esto? Este es un gobierno ciego porque no ve. Francamente, es como que están usando la temática de la discapacidad para criticar a un funcionario, un gobierno, a lo que sea. No me interesa. No quiero que se utilice la discapacidad o la funcionalidad de una persona, cualquiera sea, político, médico, cualquiera, la calle, un ciudadano, un policía, lo que sea. No quiero que se utilice la funcionalidad para catalogar a una persona. Y bueno, pasamos a nuestro invitado especial. Yo, para seguir esta temática que estamos tratando, les quiero contar. Trajimos hoy un invitado muy especial, es programador, experto en accesibilidad digital y nuevas tecnologías. Lo voy a leer rápido porque es muy largo. Es miembro del Seminario Iberoamericano de Accesibilidad a la Red, es miembro del Movimiento de Diseño Exclusivo, miembro de la Comunidad Desarrollo Accesible Latinoamericano, orador de charlas, conferencias, congresos internacionales, docente de la Diplomatura en Accesibilidad de la Universidad Tecnológica, colaboró mucho con nosotros en el desarrollo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y actualmente trabaja en una de las más importantes entidades financieras de la República Argentina, colaborando en mejorar la accesibilidad de los productos y servicios, tanto para los clientes como para los colaboradores, ya que la inclusión y diversidad son algunos de los objetivos de su transformación cultural. ¿Vieron qué cantidad de títulos? Si fuera un, claro, pero si fuera un Bevina, tendría que aclararle a la audiencia. Nuestro entrevistado es ciego.
Martín Baldassarre, bienvenido y gracias por darnos este espacio. Buen día, gracias Mónica, gracias Néstor por la invitación. En realidad es una versión resumida, digamos, ¿no? De todo lo que, de mi trayectoria de hace más de 20 años ya en el tema de accesibilidad. A ver, Martín, hace unos días fue el Día Mundial de la Concientización de la Accesibilidad Web. Contale a la audiencia, ¿de qué se trata la accesibilidad web? Bueno, este es un movimiento que muchos desarrolladores web empezaron hace muchos años atrás. Este año justamente se cumplieron 12 años de este movimiento, que es, en inglés es GATT, por su sigla en inglés. Pero es un movimiento que empezaron algunos desarrolladores para tratar de concientizar, para llevarle a la mayoría de los desarrolladores que no conocían del tema, porque la realidad es que muchos de los desarrolladores, un poco la culpa la tiene la academia, no conocían de los problemas y barreras que tenían sus productos digitales cuando desarrollaban páginas. Entonces, otro grupo de personas preocupadas por los derechos humanos de las personas con discapacidad, las barreras que se generaban y excluían a las personas con discapacidad y que no tenían discapacidad. Entonces, esta gente empezó a organizar este día que se festeja todos los años el tercer jueves de mayo, ¿sí? Este año cayó el 18, pero todos los jueves se celebra ese día. Ahora, no solo ese día, sino que días anteriores y días posteriores, muchas personas, empresas particulares, realizan conferencias, talleres, hacen determinadas cosas como para, tanto fuera como dentro de las empresas, llevar el tema de la accesibilidad para un poco para empoderar, por un lado, a las personas con discapacidad y, por otro lado, hacer visible las barreras que se están generando hoy. ¿Sí? Básicamente sí, es eso. Sí, yo te cuento algo, Martín, cuando nosotros estuvimos hace 2 semanas en la reunión de altas autoridades en derechos humanos del Mercosur, que se hizo acá en la Argentina, en la Comisión de Discapacidad específicamente, estaban presentes todos los países miembros, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Estaba también Venezuela, estaba Chile y Ecuador, como países asociados. Pero lo interesante de todo esto fue que la conversación se propuso durante el resto del semestre, hasta que se vuelva a realizar las reuniones de altas autoridades por la presidencia pro tempore, que en este momento la tiene la Argentina, la pasa a Brasil. Pero lo interesante fue que se habló de aprovechar la experiencia que se tuvo con el COVID para poder diagramar una especie de buenas prácticas entre todos los países del Mercosur para el tratamiento a las personas con discapacidad en épocas de crisis. Y cuando le tocó hablar a la sociedad civil, yo les dije, en realidad, si ustedes no hacen accesibilidad a los medios de comunicación y a las páginas web, no sé cómo van a facilitar la vida de las personas con discapacidad en épocas de crisis, donde le está diciendo el gobierno que no concurran a las oficinas, sino a las reparticiones oficiales, sino que hagan los trámites web, que no vayan al banco a pagar, sino que paguen a través de la web. Y digo yo, si las páginas no son accesibles, ¿cómo quiere que una persona con discapacidad visual cumpla con esto? Sí, la pandemia fue un quiebre, digamos, un poco a todo lo que veníamos manejando, y justamente fue una de las cosas que aceleró un poco el tema de la visibilidad, la accesibilidad, porque la accesibilidad es transversal a todo, es transversal a todos los derechos humanos que hoy tenemos, porque sin la accesibilidad no tenemos acceso a ninguno de los derechos que hoy tendríamos.
Y justamente es una herramienta democratiza la tecnología, nos permite a todos, viste, acceder a la tecnología. En la medida que eliminamos las barreras, se desbloquea las posibilidades de las personas de poder acceder y ser incluidos en la sociedad. Es fundamental la accesibilidad en todos lados. Porque si yo te digo, si yo no tengo accesibilidad para votar, por ejemplo, no puedo ejercer mi derecho de participación ciudadana. Si yo no tengo accesibilidad en un sitio para opinar, para dejar un comentario en cualquier medio digital hoy, me están discriminando. Entonces yo tengo un derecho a la opinión, a la expresión, ¿sí? Así como si no tengo accesibilidad a la salud, tengo problemas, ¿viste? Entonces, es transversal, la accesibilidad es necesaria. Vos fíjate que, por un lado, quería decirles que apoyo el repudio que estaban diciendo ustedes a la versión de esos comunicadores sociales o periodistas, como le quieran llamar, con respecto a Guado, ¿no? Pero fíjense que en el gobierno anterior tuvimos una vicepresidenta que ella no se reconocía como persona con discapacidad, sino que ella decía que era una persona accidentada. O sea, vos fíjate cómo niegan la discapacidad, que hasta no se reconocen si dice que son accidentadas, sino personas con discapacidad. Sí, tal cual. Yo recuerdo eso que acabas de decir. Yo recuerdo que Gabriela Michetti, cuando compartíamos, que éramos ambas diputadas de la ciudad de Buenos Aires por distintos partidos, pero ella me decía, vos tenés una discapacidad, yo tuve un accidente, que no es lo mismo, exactamente como vos decís, Martín. Pero Martín... Bueno, pero la buena noticia, ¿sabés cuál es? ¿Sabés cuál es la buena noticia? ¿Cuál? Que las grandes empresas hoy... con la aparición esto de todas las nuevas inteligencias artificiales que están apareciendo, justamente la semana pasada hicieron unos buenos anuncios en temas de accesibilidad, tanto Microsoft, Apple como Google anunciaron muchas cosas que nos van a beneficiar a todos, a vos, a mí, a Guado. ¿Por qué? Porque están pensando siempre en las personas usuarias que tienen algún tipo de discapacidad. Fíjate que vos, por ejemplo, que próximamente Apple va habilitar en sus sistemas operativos, va a permitir la posibilidad incluso de aquellos que tengan problemas de habla poder dictarle o darle órdenes a la computadora, porque va a ser un reconocimiento especial y a su vez va a poder incluso clonar la voz de esta persona para poder dar mensajes, va a escribir y con su propio, va a reproducir la voz de esta persona, y entonces se va a entender claramente lo que dice. Personas que, por ejemplo, se le entiende poco, los sistemas hoy ya reconocen más. Sí, o sea, no solo las personas ciegas, lamentablemente en el mundo digital todo el mundo piensa que la accesibilidad es solo para las personas ciegas. No, están equivocados. Porque cuando vos estás en la calle con el sol y querés mirar el celular y te da el sol en la pantalla, si esa pantalla, no, el diseño de esa pantalla no tiene un buen diseño, no tiene un buen contraste, tampoco la persona con una vista de 20/20 va a poder verla. Si se tienen en cuenta las pautas de accesibilidad, que es un estándar internacional que la mayoría de los países han adoptado, todos nuestros productos digitales van a poder ser accedidos por todos, con o sin discapacidad. Perfecto, sería lo más ideal. Contanos en ese minuto que nos queda, hay una ley de accesibilidad web en la cual vos interviniste mucho para que se redactara y se aprobara. Digo, sí. ¿De qué se trata esa ley y por qué no se cumple? Bueno. ¿Por qué no se cumple? Habrá que preguntárselo a los funcionarios, pero vamos a la base. La base fue que en el 2010 se aprobó la ley 26653, que es una ley nacional de accesibilidad a la información de las páginas web. Esta ley tiene un alcance nacional con respecto a los organismos de los tres poderes nacionales que deberían estar cumpliendo. Incluso hace un par de años Abogados Ciegos hicieron un juicio a la Corte Suprema porque el sistema de la Corte Suprema no es accesible, y ahora la Corte está solucionando el problema porque los abogados ciegos no podían acceder al sistema para presentar sus escritos.
Bueno, esta ley lo que hace es que dice que todos los sitios web deberían ser accesibles. ¿Qué son los sitios que tienen que ser accesibles? En principio, obviamente, todos los servicios públicos, las páginas públicas y todos los que tengan algún contrato o servicio con el Estado. A su vez, también todas las empresas o sociedades civiles o lo que sea que tengan algún beneficio económico que les dé el Estado, estarían obligados. Ahora, respecto al cumplimiento, primero, esta ley no es sancionatoria, o sea, no tiene una multa específica. Lo que tiene son sanciones que se podrían hacer administrativas, como le decía antes, como por ejemplo, el subsidio te lo saco, o el beneficio te lo saco porque no cumpliste con la ley. O sea, necesitamos una ley nueva que realmente sea más sancionatoria. La ONTI es la que genera, la Oficina Nacional de Tecnología e Información es la que genera los estándares y las normas que deberían cumplirse. Y a su vez, la Agencia Nacional de Discapacidad es la que debería ver que se esté cumpliendo y sancionar. Si vos me preguntás qué están haciendo, no tengo ni idea qué están haciendo, ¿viste? Porque yo no he visto por ahora no he visto ninguna acción de la Agencia Nacional de Discapacidad que esté sancionando o pidiéndole que cumplan a alguna empresa o a algún organismo la ley. Claro, es extraño, porque justamente lo que vas a acabar de decir, la Agencia Nacional de Discapacidad está dirigida por un director ejecutivo que también tiene discapacidad visual. Es el que más, tal vez, con la experiencia que tiene, que más debería hacer que esta ley se cumpla en todos los organismos, al menos en los organismos estatales. Yo lo único que pido en este minutito antes de despedirte, Martín, la gente no sabe lo que decimos accesibilidad web. Estaría bien para aquellos que no entienden la temática o que no saben todavía de estas tecnologías, decir que esa accesibilidad web significa transformar lo que está escrito en una página web en palabra hablada. Esa sería una opción, esa sería la opción de un usuario. Quizás un usuario prefiera eso. Una persona sordociega lo puede leer con la yema de sus dedos si está bien diseñado el sitio. Si todo lo que es imagen tiene su alternativa textual, por lo cual esa persona sordociega va a poder leerlo con su línea braille. La accesibilidad tiene cuatro principios generales, que son que para que un producto sea accesible tiene que ser perceptible, que sea operable, que sea comprensible y que sea robusto. Quiere decir, esto último, que sea compatible con las tecnologías de ayuda que utilizan las personas con discapacidad. Pero si yo lo puedo percibir con cualquiera de mis sentidos, la vista, el oído o el tacto, es accesible. Si yo puedo operarlo con el mouse, con el teclado o cualquier otro dispositivo, es accesible. Ahora, si yo puedo comprender, llenar un formulario como era por ejemplo, el de circulación durante la pandemia, es accesible. Ahora, si no lo puedo hacer, no es entendible ni comprensible porque no me dieron las instrucciones, ¿sí? Ah, perfecto. Martín, tenemos el tiempo, es una columnita nada más. Sí, gracias. Pero te agradecemos muchísimo todo lo que nos enseñaste. Muchas gracias por estar. Y al resto, les contamos, Martín Baldassarre, especialista en todo lo que es accesibilidad web. Muchas gracias, Martín, por estar. Gracias a ustedes. Y te dejo la frase que termino siempre, que es: la accesibilidad es un derecho y no un privilegio. Saludos. Perfecto. Muy bien. Mónica. Néstor, te pasamos la palabra. Muchísimas gracias a todos los que esperamos el día miércoles que viene en Hablemos de Discapacidad a las 9:30. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Mónica. Gracias, Martín. Hasta la próxima.